pasa? Aquí Killen y estamos en Overwatch y en esta vez, vamos, en vez de una partida voy a traer una abertura de cajas, ¿no? Vamos a abrir 10, ya sé que tengo 11, pero voy a hacer los vídeos así, ¿no? Como si, claro, si os gusta esto, si os gusta, ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios o darle una manito para arriba y para querer abrir más cajitas de estas. Así que voy a ir haciendo de 10 en 10, ¿por qué? Porque, claro, no es fácil conseguirlas porque solo se consiguen subiendo de nivel o comprando aquí, gastándote la pasta. Y yo sinceramente ya bastante me he gastado la pasta jugando, comprando el juego. Así que vamos allá. Tengo que decir que ya soy nivel 17, ¿vale? Por lo tanto, ¿tendría que tener más cajas? Sí. ¿Qué pasó? Que el día que ya tenía 10, fui a grabar una abertura de cajas. Y cuando iba ya por la quinta, de repente se me reinició el ordenador solo y se me estropeó la grabación, el audio y todo. Y claro, las cajas ya se quedan abiertas. Así que venga, vamos a ir a por las cajas. Vamos a ver, que la primera caja, vamos a abrirla. A ver qué me sale, si me sale algo épico, algo morado. A ver, que algo morado. Bueno, un gesto, bueno. ¡Oh, y aspecto! Vale, pues vamos a equiparnos este aspecto. Está... parece muy igual. Y dinero y un graffiti. Pues venga, siguiente caja. A ver qué sale. ¿Algo épico? Nah, no sale nada. Todo grafitis. Bueno, y un icono de jugador, vale. Venga, siguiente caja. Vamos allá, vamos allá. Tampoco, nada bueno. Me cago en una frase. Pues sí, justo hoy hace bochorno, así que... Vamos allá, venga, vista Freddy. Concho, este parece Arzas, ¿eh? Vamos allá, siguiente caja. Que sí, que ya sé que es Rein... O... Bueno, es que no sé cómo se pronuncian los nombres ni nada. Mira, un aspecto de la tía esta. Pues vamos a equiparla. Tampoco me está saliendo gran cosa, así que venga. Algo épico, tío. Queremos aquí algo épico. ¡Venga! ¡No! Mira, otro aspecto. Ala, pues ala. Azuki, venga, vamos allá. Abrimos cajas. Lo que deberían implementar es más aspectos diferentes, porque son o sea, son los mismos aspectos pero con un montón de diferentes colores. Y lo que mola es diferentes aspectos, o sea, todo diferente. Venga, siguiente. Venga, algo épico, algo épico, algo épico. Joder, tíos, me está saliendo una mierda. Oh, mira, este bastión. Este, mira, este es el que me ha gustado a mí, creo. De bastión. Venga, ahí. Vale, una frase de Farah. No, de Farah no. De... Ah, no sé cómo se llama esta. Vamos a abrir... Farah es la otra. Vamos a abrir la otra caja, venga. Algo morado, algo morado. Dinero. Oh, mira, otro aspecto de Deva. Oh, mira. Vamos a equiparla. Vamos a abrir otra caja y una frase del tío este. Bueno, a ver, a ver, a ver si me traca... Oh, mira. Una... Esto es... Una pose de Victor... Ah, es una pose. No me está tocando nada, ¿eh? Bueno, un aspecto... Oh, este aspecto mola, ¿eh? Este aspecto mola. Y lo demás es un graffiti y dinero. Pues nada, vamos a abrir otra cajita. Algo épico, por favor, algo épico. No me sale nada. Pose de Victoria. Pues nada, vamos a ir todo cerruno ahí. Y ya solo me queda una caja para abrir. Solo una. Vamos allá. Algo épico, la última, algo épico. Nah. No me ha salido ni una mierda, tío. Y bueno, ya que estamos, vamos a abrir la caja de propina. ¿Qué cojones? A ver si está ahí la épico. Venga, 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 venga. Nah. No me ha tocado nada, tío. Pose de Victoria. Pues nada, esto ha sido todo el abrecajas de... Pff, madre mía, no me ha salido nada. Voy a cambiar, eso sí, el icono de jugador. Que ahora como tengo más, pues me voy a poner... Este me mola. Voy a poner este. Y lo de la galería de, pues bueno... De lo que más tengo es de soldado y Farah. Así que bueno, eso ha sido todo la abertura de hoy. Ah, bueno, de Bastion también tengo. Bastante. Pues nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis más abriendo cajitas, manita arriba, que se agradece. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente. ¡Agur!